Bien, muchas gracias. Buenos días. Cerca. Fuerte las palmas. Muchas gracias. Queridos niños, niñas, jóvenes estudiantes, maestros, de verdad para mí es un día muy, muy especial. Es muy grato tenerlos acá. Esta es su casa. Y espero vengan siempre, porque ustedes son las próximas autoridades de este país. En ustedes está el presente del Perú. Y estoy seguro que de acá saldrá el próximo presidente también del pueblo peruano. Me hace recordar a ustedes a las barras de las competencias entre escuelas, entre colegios, aplaudiendo por nuestro equipo, aplaudiendo. Yo quisiera hacer la mía este aplauso para decirle a todos los niños del Perú que este gobierno va a hacer todo lo posible para lograr el derecho constitucional, el derecho a la educación peruana. Sin ninguna discriminación, el niño que se pone esta representación, el niño que se pone un sombrero, que cuelga una chalina, una bufanda en su pecho, igual que el poncho en la sierra, igual que este vestido auténtico, originario de las comunidades, como el hombre que está en San Isidro, el niño que está en Miraflores, como el que está en Requena, como el que está en Tacna, como el que está en Aguas Verdes, en Tumbes, tiene que ser tratado igualmente, todos por igual. Acá la educación, el pueblo peruano, la autoridad. No podemos discriminar a nadie y por eso es que estar acá en Palacio no puede ser una vez al año. Yo quisiera convocar a todos los niños y a la juventud del pueblo peruano para que vengan no solamente a conocer Palacio, sino también para sentir lo que ustedes necesitan, lo que ustedes desean, para ver como gobierno qué tenemos que hacer, porque son ustedes los que hoy en día tenemos que abrir las puertas, no solamente de Palacio, sino de los ministerios, y se tiene que abrir las puertas de las municipalidades para construir escuelas, se tiene que abrir espacio de los gobiernos regionales. De acá exhorto al Ministerio de Educación, a las UGELES y a la DRES, que hablemos un solo lenguaje para recuperar la identidad, para recuperar a la verdadera escuela, para ver que en el nuevo currículo nacional, el nuevo currículo educativo, se escuche la voz de ustedes, el clamor de ustedes, el clamor de la comunidad, el sentir del infante, del niño, del adolescente, del joven, del estudiante, del alumno, de las niñas, de los universitarios, de los padres de familia. Yo quisiera extender mi abrazo a través de ustedes a los papás y a las mamás, a todas las familias. Me siento honrado, orgulloso de tenerlos acá. Igual, cuando siempre nos hemos dirigido a nuestros niños, permítame, quisiera trasladar un saludo eterno
a mi niño de Puña, que tanto las amo, que tanto las quiero. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias. A los maestros del Perú. Enormemente gracias. Muchas gracias.